cosas más importantes que debemos hacer cuando adquirimos algún artefacto de cierta complejidad es leer el manual de instrucciones. Usar algo que nosotros no conocemos sin leer el manual es arriesgarnos a cometer errores que pueden ser fatales tanto para el buen uso del artefacto como su cuidado. Cuando se trata de algo barato, podemos reemplazarlo en caso de que se dañe. Pero hay algunas cosas que no se reemplazan fácilmente y hay otras que no se pueden reemplazar. Dentro de ese grupo de cosas irreemplazables, la más importante de todas es nuestra vida. Solo tenemos una vida para vivir. Si la malgastamos o la destruimos, ya no tendremos ninguna otra oportunidad de hacerlo de nuevo, mucho menos de echar atrás las consecuencias. Si hay algo que no debemos usar sin llevarnos cuidadosamente, punto por punto del manual de instrucciones, es nuestra vida. Ahora, ¿existe ese manual? ¿Hay algún manual de instrucciones que enseñe al hombre cómo vivir en la complejidad y variedad de facetas que la vida tiene? Sí, porque el mismo Dios que nos creó también nos ha provisto su palabra escrita, y en ella nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para glorificarle a Él y vivir una vida bienaventurada y dichosa. Los cristianos no solo tenemos la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, sino también que esta palabra es un manual completo y suficiente para tratar con las necesidades más profundas del alma humana y para llevar a cabo adecuadamente la vocación que Dios ha dado a cada uno. Esa ha sido la convicción del pueblo de Dios a través de los siglos. La Iglesia de Cristo ha sostenido con firmeza que nuestra fe descansa en una revelación que no tiene errores, pero que tampoco tiene desperdicios ni carencias. Si creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es lógico pensar que ese libro debe ser suficiente para el cristiano. Sin embargo, en los últimos años, es cada vez mayor el número de creyentes profesantes que estarían dispuestos a defender la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, pero que no podrían defender con la misma intensidad su suficiencia. Cada día aumentan las voces de personas que profesan ser cristianas, que nos dicen que hay ciertas necesidades del alma humana que la Biblia no llena, que tenemos que buscar otros manuales para lidiar con esas cosas. Y ese es el tema que vamos a estar tocando los domingos en la noche, en una breve serie que hemos titulado La Suficiencia de las Escrituras. Hace unos años atrás enseñamos esta doctrina en la iglesia, pero los pastores hemos visto la necesidad de volver sobre este asunto una vez más. Esta es una enseñanza que debemos revisar como iglesia cada cierto tiempo, para que no nos movamos ni un milímetro en nuestra convicción de que la Biblia contiene todo lo que necesitamos como creyentes para glorificar a Dios y vivir una vida bienaventurada. En la noche de hoy, solo nos limitaremos a dos cosas. Veremos en primer lugar la doctrina de la suficiencia definida, y en segundo lugar la doctrina de la suficiencia bíblicamente probada. En los próximos domingos, y esta serie realmente no va a ser larga, quizás tres sermones a lo más cuatro, vamos a ver cómo se aplica esta doctrina en diferentes áreas de la vida cristiana. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la doctrina definida. Cuando nosotros declaramos la suficiencia de una cosa, estamos señalando que esa cosa cumple cabalmente un propósito determinado.
Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, ahora debemos preguntarnos, ¿suficiente para qué? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios cumple a plenitud? Nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, de 1689, responde esta pregunta con las siguientes palabras. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Repito, la Santa Escritura es la única regla que es suficiente, segura e infalible en cuanto a todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, ha sido revelado única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. En ella encontramos la única regla suficiente, segura e infalible de todo lo concerniente a nuestra salvación. Más adelante, en el párrafo 6 del mismo capítulo 1, dice la confesión, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. No hay nada, hermanos, que sea necesario para nuestra salvación, para el desempeño de nuestra vida espiritual o nuestro desenvolvimiento en el mundo como hijos de Dios, que no se encuentre en la Biblia implícita o explícitamente. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos como ejemplo a un ingeniero o a un arquitecto. La Biblia no es suficiente para enseñarle a un ingeniero o a un arquitecto cuántas varillas él debe colocar en las zapatas de un edificio o en una viga, porque la Biblia no es un libro de física ni es un libro de matemáticas. Ese no es el foco de su suficiencia. Ahora bien, todo lo que ese ingeniero o arquitecto necesita para la salvación de su alma o para lidiar con las presiones propias de su profesión, o para tratar con honestidad a sus trabajadores y a sus contratistas, o para el buen uso de sus ganancias, todos los principios que él necesita para glorificar a Dios en el desempeño de su vocación, como ingeniero, como esposo, como padre, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación, todo lo que él necesita para esas cosas, él lo encuentra en la palabra de Dios. Él no necesita leer libros de expertos, él no necesita los psicólogos, él no necesita terapia para manejar las presiones que hay con las construcciones y porque el ebanista no entregó a tiempo, no. Todo lo que él necesita para glorificar a Dios en el desempeño de su profesión, él lo encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. Es en este sentido, hermanos, que nosotros decimos que la Biblia es suficiente. Habiendo definido la doctrina, pasemos ahora, en segundo lugar, a probar bíblicamente nuestra aseveración. Ya vimos lo que dice la confesión de fe, pero la misma confesión de fe nos dice, miren a la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Realmente la Biblia enseña lo que la confesión de fe declara? Son muchos los pasajes que podríamos citar aquí para probar nuestro punto, pero en esta noche nos limitaremos a dos textos claves de las Escrituras, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Vayamos, hermanos, al Salmo 19. El Salmo 19 contiene dos divisiones naturales que son fáciles de distinguir. En los versículos 1 al 6, David nos habla de la revelación general de Dios, lo que él revela al hombre a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría, etc. Luego, en los versículos 7 al 11, David nos habla de la revelación escrita de Dios. Lo que podríamos llamar su revelación especial. Y aunque ambas provienen de Dios, y ambas llevan consigo impresa la marca gloriosa de su autor, es indudable que una de las dos revelaciones es más excelente que la otra. ¿Cuál es más excelente, la Biblia o la creación? David nos dice aquí que la Biblia es una revelación más excelente. Y hay seis declaraciones aquí que revelan las excelencias de la palabra escrita de Dios y el efecto que esa palabra produce en la vida de aquellos que se apropian de esa palabra. En primer lugar, versículo 7, David nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra hebrea que se traduce como ley aquí es Torah, que significa instrucción o precepto. Proviene de un verbo hebreo que significa enseñar. Y por lo tanto, lo que la palabra ley enfatiza es la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Y debemos hacer notar que en este caso, la palabra ley, Torah, no debe ser limitada a la ley de Moisés, sino que es una referencia a toda la revelación escrita de Dios. Como bien señala Barnes en su comentario de los Salmos, la palabra Torah incluye todo lo que Dios ha revelado para guiarnos y enseñarnos. ¿Y qué dice David acerca de esta revelación escrita de Dios que tenemos en las Escrituras? David señala que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y esta palabra hebrea podríamos traducirla también como completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. Y una vez más, cito aquí al comentarista Barnes. El significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa, nada para que pueda ser lo que ella debe ser. Es una revelación completa de verdad divina. Es una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado. No hay nada que sea esencial para el hombre conocer que no pueda ser encontrado allí. Es en ese sentido que la ley del Señor es perfecta. Otro comentarista dice, esta ley es perfecta en el sentido de que mira todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el efecto que produce esa palabra perfecta en nosotros? Dice David, convierte el alma, revive, restaura, transforma el alma, el hombre interior, hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. Alguien ha parafraseado el texto de este modo. La Escritura es tan poderosa y comprensiva, y la palabra comprensiva con H intercalada significa que cubre todos los aspectos. La palabra de Dios es tan poderosa y comprensiva que ésta puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Solo la palabra de Dios puede hacer esto, porque la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, versículo 7 otra vez, David nos dice que la palabra de Dios es un testimonio fiel, establecido, firme, seguro. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra fiel señala aquello que es digno de confianza, en lo que podemos descansar con toda seguridad. La palabra de Dios
es un testimonio fidedigno de la verdad, un testigo confiable de quién es Dios y de lo que Él requiere de nosotros. Nosotros podemos construir un edificio seguro sobre su testimonio, porque es un fundamento estable, inamovible. Esa es la idea que David nos transmite aquí. Hermanos, vayamos por un momento a 2 de Pedro capítulo 1, para ampliar esta idea. Versículo 16. Dice el apóstol: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está compartiendo aquí con sus lectores la experiencia extraordinaria que él, Juan y Santiago tuvieron con Cristo en el monte de la transfiguración. La visión de la gloria del Señor, la voz que vino desde el cielo, la aparición de Moisés y Elías, la nube que los cubrió. Nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad del Señor. Sin embargo, noten ahora lo que Pedro dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que su propio testimonio. Más segura que su propia experiencia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, dice Pedro, se encuentra por encima de todo eso que nosotros los apóstoles experimentamos en el monte. Su testimonio es más seguro, es más convincente de la verdad de Dios que todo lo que pudimos haber experimentado en aquel día. Hermanos, la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia personal. Hay personas que uno les va a predicar y de inmediato te dicen: yo tuve una experiencia. Y aparentemente su experiencia no encaja con la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, si tu experiencia no encaja con la enseñanza de la palabra de Dios, quien se equivocó fue tu percepción de la experiencia, no la palabra. No la palabra de Dios. Pedro está diciendo allí: la palabra de Dios es un testimonio más confiable, más seguro que nuestra experiencia. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo Pedro en los versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta palabra griega, que aparece allí como interpretación, puede ser traducida también como decisión o determinación. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en una ocasión que el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso y se armó un alboroto porque Demetrio, uno de los que hacía templecillos de Diana y los artífices de templecillos, se pusieron en contra de Pablo y se armó tal alboroto en la ciudad que tuvo que venir un hombre llamado Alejandro para calmar a la multitud? En Hechos capítulo 19, no lo tienen que buscar, en el versículo 39, para que lo busquen luego en sus casas, Alejandro le dice a la multitud: si ustedes tienen algún problema con este hombre, en legítima asamblea se puede decidir. Bueno, la misma palabra griega que en Hechos 19:39 se traduce como decidir, es la misma que aparece en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Que ninguna profecía de las Escrituras surgió de la iniciativa o la decisión de los profetas.
No fue que Isaías se sentó un día bajo un árbol, comenzó a pensar en el Mesías y escribió el capítulo 53. No, eso no fue su decisión. Eso no lo sacó él de su cabeza. Dios se los reveló por medio del Espíritu Santo. Ellos hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia humana. Muchas veces nosotros vemos lo que queremos ver. Y muchas veces interpretamos las cosas que vemos como las queremos interpretar. Las experiencias pueden engañarnos fácilmente, pero no la Escritura. No la Escritura. Lo que escribieron estos santos hombres fue el testimonio fidedigno de Dios. Y como tal, la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia, incluyendo la experiencia de los apóstoles. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio fiel, seguro, estable, produce en nosotros? Dice David, Salmo 19 otra vez, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra que se traduce aquí como sencillo, es una palabra hebrea muy interesante. Significa una puerta abierta. Y señala en el texto a este tipo de individuo sin discernimiento, crédulo, que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente a las enseñanzas falsas y erróneas. Hay personas a las que usted le dice que la vaca vuelan, y sobre todo si eso salió en Discovery Channel, y él lo cree, es un simple, es una persona sencilla, es una persona que no tiene discernimiento. La palabra de Dios, dice David, puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Volver sabio al sencillo, competente para enfrentar con prudencia y sabiduría los embates de la vida. En el Salmo 119, los versículos 98 en adelante, dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más sabio que sus enemigos, más sabio que sus maestros, más sabios que los viejos. ¿Por qué? Porque él se lleva de la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David dice de la Escritura en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de ruta. No solo alumbra el camino, como dice el salmista en otro lugar, sino que también nos traza el camino, la senda por donde debemos andar. En el día de ayer salió un artículo en el periódico, uno de los diarios nacionales, hablando acerca del sentido de culpa que experimentan algunas mujeres porque tienen que salir a trabajar y dejar a sus niños en casa. No sé cuántos lo vieron el artículo, salió en el diario Libre. Decía el articulista allí, o la articulista, no sé, que los niños de hoy día tienen todas las de perder porque no están siendo educados por sus padres. Pero los padres también tienen todas las de perder porque salen a trabajar y se sienten culpables. Lo que me llamó la atención del artículo es que no llega a ningún sitio. Plantea el problema, hay un problema en la sociedad. Los niños se están creando sin padres y sin madres, pues verdad. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Saben cuál es el problema? Que ellos no tienen la solución. Ellos no tienen la solución. Porque ellos han decidido poner de lado lo que la palabra de Dios enseña acerca de ese tema. Y es muy triste y penoso que muchos en la iglesia de Cristo están comprando las mentiras del mundo en ese sentido, dejando también de lado la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que hay veces que las madres tienen que trabajar. Eso lo sabemos.
Pero hay personas que van a trabajar simplemente porque entienden que de esa manera están llenando su vida, su ser de mujer. Pero el llamamiento de la mujer está muy claro en la Escritura, sumamente claro. Y nos pueden ver como trogloditas, nos pueden ver como medievales, véanlo como quieran. Nosotros vamos a decir hasta que venga el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque el mundo está como está, precisamente porque los hombres han decidido, han tomado la determinación de cambiar el plano de Dios. Y la casa no encaja. La casa no encaja. La palabra de Dios es el mapa. La palabra de Dios que contiene mandamientos rectos son los que alegran el corazón. Ese será el resultado, dice David. De seguir por esa ruta, cosecharemos alegría. Por cuanto los mandamientos de Jehová son rectos, por eso alegran el corazón. Las personas en el día de hoy piensan que la felicidad está en hacer lo que uno quiere. Mira, si uno vive conforme a todo lo que dice la Biblia, se va a amargar. No. Tú te vas a amargar la vida si tú no vives conforme a lo que dice la Biblia. Los mandamientos de Jehová son rectos. Solo los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No hay, y óyeme bien, mi amigo, no existe una vida más desgraciada que la vida de un hombre o de una mujer que decida no seguir los mandamientos del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y esa rectitud de los mandamientos del Señor alegran el corazón. El que sigue por esa ruta cosechará una vida plena, dichosa y bienaventurada. Estamos enfrentando la ansiedad, la depresión, el temor. Queridos hermanos, no debemos buscar la respuesta en ningún otro lugar fuera de la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice el salmista, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Yo no necesito ir a buscar terapia psicológica. Tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en la aflicción. Esa palabra que lo convirtió, esa palabra que lo transformó, esa misma palabra que lo hizo sabio, esa palabra lo consuela y alegra su corazón. En cuarto lugar, dice David que el precepto de Jehová, versículo 8, es puro que alumbra los ojos. Y esto puede ser interpretado de dos maneras distintas. Puede estarse refiriendo al hecho de que la palabra de Dios es pura, sin error, sin pecado. Pero puede estarse refiriendo también a que la palabra de Dios es clara, iluminadora, porque la palabra en hebreo implica tanto una cosa como la otra. De hecho, es interesante notar que en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra hebrea que aparece aquí con una palabra griega que significa claro, brillante, radiante. Y eso estaría más acorde con lo que continúa diciendo el salmista. El precepto de Jehová es puro, es claro que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. Es indudable, hermanos, que hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar. De hecho, el apóstol Pedro dice que algunas de las cosas que Pablo escribió eran difíciles. Eso es verdad. Ahora, tomando la Biblia como un todo, no podemos decir que la palabra de Dios es un libro confuso. El doctor John MacArthur dice al respecto: por su absoluta claridad, la Escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión y luz donde hay tinieblas espirituales y morales. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. En quinto lugar, David nos dice
que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Y esta palabra temor, que se usa aquí como sinónimo de la Escritura, nos habla de ese sentido de reverencia que debemos tener hacia la grandeza de Dios. Esta mañana, en el sermón de Daniel, hablamos acerca de la reverencia. Hermanos, solo a través de la palabra de Dios adquirimos el conocimiento necesario de la persona de Dios que nos permite adorarle con la reverencia debida. Por eso, y sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, que tal vez algún día escuche este cassette, esta prédica por cassette, debemos decir que no es por casualidad que las iglesias donde no se pone un énfasis en la predicación seria y profunda de la palabra de Dios, son iglesias que tampoco se caracterizan o se suelen caracterizar por una adoración reverente. Y eso no es extraño. Es que es por medio de la palabra de Dios, predicada, expuesta con profundidad, con amplitud, con claridad, que nosotros conocemos quién es Dios. Y cuando una iglesia conoce quién es Dios, adora a Dios en una forma apropiada. Esta palabra que transmite temor reverente hacia Dios es limpia, dice David, lo cual significa carente de impureza, corrupción, imperfección. No hay defecto en la palabra de Dios. Esta idea se repite en el Salmo 12:6, donde dice: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y precisamente porque no hay en ella imperfección alguna, ¿qué dice David aquí? Permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? O porque solo podemos modificar o cambiar aquello que es imperfecto. Yo solo puedo mejorar algo que no es perfecto. Pero la Escritura, mis hermanos, no puede ser mejorada. La Escritura no puede ser actualizada. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios, el que las inspiró, es eterno, omnisciente e inmutable. Por eso, mis hermanos, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras nunca pasarán. Y estamos en el siglo 2003 y todavía estamos aquí predicando la palabra de Dios. Permanece para siempre. Algunas personas nos dicen hoy: mira, pero si tú te llevas lo que dice la Biblia, esto es un libro arcaico. No, este es un libro perenne. Este es un libro que no pasa de moda. Este es un libro que nunca pierde actualidad. Este es un libro que nunca pierde relevancia. Porque es la palabra de Dios y Él no pierde relevancia. Finalmente, dice David, que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y esta palabra juicio puede ser traducida allí, los veredictos de Dios. Tú quieres saber la verdad de todas las cosas, escucha el veredicto de Dios con respecto a todas las cosas. Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y conforme a la justicia. Lo que estoy diciendo es, en otras palabras, que lo que Dios dice del hombre, eso es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo, es lo que este mundo es. Lo que Dios dice de cómo debemos vivir la vida, es cómo debemos vivir la vida. Lo que Dios dice acerca de cómo se deben criar los hijos, es cómo se deben criar los hijos. Lo que Dios dice acerca del matrimonio, es la manera como nosotros debemos llevar a cabo nuestro matrimonio. Los veredictos de Dios son verdad. Sin la palabra de Dios, no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. Nuestro origen, el propósito de la vida, cómo debemos vivir, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos salvar nuestras almas inmortales. Todo queda en tinieblas
cuando echamos a un lado lo que Dios dice en su palabra acerca de todas esas cosas. Por eso David concluye diciendo en el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hermanos queridos, ustedes no tienen, nosotros no tenemos ninguna posesión que sea más valiosa que la Biblia. Piensa en todo lo que tú tienes, sea rico, sea pobre, sea multimillonario, sea muy pobre. Tú no tienes absolutamente nada que sea más valioso que la palabra de Dios. Dice David, si me ponen a escoger entre mucho oro y mucho oro afinado y la palabra de Dios, yo no tengo dudas, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella es deseable más que el oro. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. Capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que David dice en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, con tus dichos, en guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. ¿Recuerdan ustedes la historia del trencito feliz? Un cuento para niños. Había un trencito que era feliz. Él iba por sus rieles todos los días, hacía la vuelta. ¿Qué le tocaba? Dar. Pero un día el trencito comenzó a ver los animales del bosque saltando libremente. Y este trencito, que era feliz, de repente comenzó a anhelar vivir de otro modo. Yo siempre por este mismo riel, siempre dando la misma vuelta, siempre por el mismo camino, me cansé. En la próxima curva me bajo. Así que cuando iba llegando a la próxima curva, el trencito feliz saltó. ¿Y qué pasó? Que se quedó enchivado. Porque ese trencito no fue diseñado para saltar como los animales del bosque. Ese trencito fue diseñado para correr sobre un riel. Mis amados hermanos, nosotros los hombres fuimos creados por Dios para caminar sobre un riel. Te sales del riel y te enchivas. Te sales del riel y te enchivas. Solo la palabra de Dios, en guardarla, hay grande galardón. ¿Y cuál es el galardón? Una vida que glorifique a Dios, y plena, feliz y bienaventurada. Por eso cuando Josué estaba a punto de conquistar la tierra de Canaán, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te salga del riel, mi hermano, que te vas a enchivar. Te vas a enchivar. El segundo texto de la palabra de Dios, que veremos mucho más brevemente, se encuentra en el Nuevo Testamento. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay tres declaraciones aquí a las que deseo llamar brevemente vuestra atención. En primer lugar,
Pablo dice a Timoteo en el versículo 15 que la Escritura es capaz de proveer aquella sabiduría que guía a la salvación. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora, debo hacer hincapié en el hecho de que la palabra salvación es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento. Incluye mucho más que el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Es ser rescatados del pecado y de todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Cuando un joven se convierte, está salvando su vida. No solo en el sentido de que tiene vida eterna, es que va a salvar su vida. La va a salvar, no la va a perder. Cuando una persona muy, 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 muy mayor se convierte, va a salvar el alma, pero tristemente habrá perdido mucho de su vida. Habrá perdido mucho de su vida. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. Nos provee sabiduría y el conocimiento que necesitamos para poder vivir de tal manera que Dios sea agradado, nuestras almas edificadas y bendecidas, suplidas en todas sus necesidades. La palabra de Dios. La segunda declaración a la que deseo llamar vuestra atención es la del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, etcétera. Este término que Reina Valera traduce como útil significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Timoteo, como un pastor joven que era, debía saber que la Escritura contiene un manual completo para el pastoreo de las almas. Todo lo que él necesitaba para instruir las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregir sus extravíos, para mostrarles el camino recto, todo eso Timoteo lo tenía en la palabra de Dios. Él no tenía que ir a la universidad a estudiar psicología para saber cómo pastorear las almas. No. Todo lo que él necesitaba para pastorear las almas en toda la complejidad de lo que un pastoreo significa, Pablo le dice a Timoteo, tú lo tienes en la palabra de Dios. Ella es útil, es suficiente, Timoteo, para que lleves a cabo la encomienda que se te ha dado como pastor de almas. Y la tercera declaración, déjame hacer una aclaración. Alguien dirá, pastor, usted se ha cogido con la psicología hoy. El domingo que viene, nosotros vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras y la psicología. Y vamos a ver que la psicología puede ser usada si se usa correctamente. El problema es que muchas personas no están usando la psicología hoy correctamente. Están sustituyendo lo que la palabra de Dios enseña para el cuidado del alma, de la psiquis del hombre, por teorías que muchas de ellas están francamente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Ahora eso lo veremos el domingo que viene. Solo lo doy como una nota aquí, como una nota. La tercera declaración es la que encontramos en el versículo 17. La Escritura es útil porque es inspirada a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La expresión hombre de Dios que Pablo usa aquí no designa a los cristianos en general. En las epístolas pastorales, siempre que Pablo habla de un hombre de Dios, se refiere a un pastor. Invariablemente, se refiere a un siervo del Señor, a un ministro del Evangelio. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Lo que hemos dicho ya, que la palabra de Dios es suficiente para suplir todas las facetas de la obra de un pastor.
la salvación de las almas, la edificación de los santos, la labor de consejería, el gobierno de la iglesia, absolutamente todo. Todo eso va incluido en las buenas obras que un pastor está llamado a hacer en la iglesia. Ahora, hermanos, si la Biblia es suficiente para que el pastor sepa qué debe hacer en la complejidad de su ministerio pastoreando las almas, ¿cuánto más suficiente no será para los cristianos? ¿Cuánto más suficiente no será para los cristianos? La palabra de Dios nos equipa por completo para toda buena obra. Bien, hermanos, resumiendo lo que hemos visto hoy, y esto ha sido simplemente una introducción, la introducción del tema. Resumiendo lo que hemos visto hoy, podemos decir con toda certeza que la Escritura clama de sí misma, no sólo que es inspirada, inerrante, infalible, sino también suficiente. Como dice uno de nuestros himnos, ¿qué más él pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Por eso Dios advierte a su pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Allí no hay nada equivocado o erróneo o superfluo que debamos quitar. Allí no hay nada que falte que tengamos que incluir. Y yo creo que los textos que hemos estudiado hoy son suficientes para probar este punto. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, necesitamos saber cómo usar este manual en las situaciones prácticas de la vida. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo en los próximos domingos. Por ahora, para concluir, solo quiero añadir tres aplicaciones prácticas. En primer lugar, dado que la Escritura es el manual suficiente que Dios nos ha dado, nuestra responsabilidad primaria como pastores de esta grey es enseñar a vosotros el contenido y aplicación de todo el consejo de Dios. Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? Dice Pablo, el que usa bien la palabra de verdad. Aquel que tiene pericia en el manejo de la palabra de Dios. Pablo no le dice, mira Timoteo, es muy importante que los pastores sean simpáticos. Procura con diligencia ser simpático en la iglesia. Timoteo, mira, procura con diligencia siempre tener un programa variado, entretenido. Procura con diligencia. No. No es que es importante que el pastor no sea simpático. Es importante. Debe ser terrible tener un pastor antipático. No es importante que sea simpático. Pero lo más importante es que este hombre sepa enseñar con rectitud la palabra de Dios. Procúralo con diligencia. Y hermanos, Satanás tratará de distraernos para que prestemos atención a muchas otras cosas, a muchos otros deberes ministeriales, a muchas otras actividades, a muchas otras teorías y métodos, con tal de que no enseñemos eficaz y fielmente la palabra de Dios. Pero si hay algo que este pueblo necesita, es una dieta balanceada de la bendita palabra de Dios. Por eso la predicación de la palabra debe ocupar un lugar central en nuestro culto de adoración. Y hermanos, esto es importante porque muchos de ustedes tienen contacto con otros ministerios. Y es probable que algunos de esos ministerios no pongan tanto énfasis en la predicación de la palabra de Dios, sino en otras cosas. Y es probable, mi hermano, que tú te puedas confundir en un momento dado. Algunas personas dicen que los hombres de nuestra generación, acostumbrados a sentarse frente a una pantalla de televisor, a recibir entretenimiento con el mínimo esfuerzo mental,
No pueden prestar atención por 45 minutos o una hora a un mensaje de la palabra de Dios, predicado por el mismo individuo, con la misma camisa, la misma corbata y el mismo escenario. La televisión es muy dinámica. Y ahora por eso hay pastores que han decidido hacer talk show en la iglesia. Talk show. Vamos a hablar ahora, fuera con el púlpito. ¿Qué sugieren estos nuevos ideólogos eclesiásticos? Hacer el culto más entretenido. Y sobre todo, reducir el tiempo de la predicación. Queridos hermanos, Dios, el Dios del cielo, ha decretado que las almas se salvarán por la locura de la predicación. Las almas de los santos se edificarán por la locura de la predicación. Si los impíos, los incrédulos, no se convierten por la locura de la predicación, no se convertirán de ningún modo. Podemos atraer a mucha gente a nuestros cultos por medio de un programa variado y entretenido, pero no los atraeremos a Jesucristo. No los atraeremos a la fe y al arrepentimiento. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio. Si los perdidos no vienen a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, tal vez vendrán a la iglesia, hasta se harán miembro y estarán sumamente activos por todas las actividades interesantes que tiene la iglesia, pero no está convertido y se irá al infierno cuando muera. Los perdidos se salvarán por la locura de la predicación. Hermanos amados, si Cristo no viene pronto, y los seis pastores de esta iglesia pasamos a la presencia del Señor, hablo a los jóvenes que están aquí, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo no ceda ni un milímetro a los que nos están diciendo esas voces en el día de hoy y continúe predicando la bendita palabra de Dios hasta que nosotros presentemos esta iglesia a Cristo como una virgen pura en su venida. Nuestro llamamiento primordial como pastores es poder llegar a decir como Pablo: estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Spurgeon decía, porque ya en sus días se hablaba de hacer el culto más entretenido, y Spurgeon decía: mi llamamiento como pastor es alimentar ovejas, no entretener cabras. Es alimentar ovejas. Por eso cuando hubo problemas en la iglesia de Jerusalén, porque las viudas de los griegos estaban quejándose de la desatención que no les daba en la repartición de alimentos, los apóstoles no permitieron que ni aun una labor tan loable como cuidar a las viudas los apartara de estudiar la palabra para predicarla fielmente. Y dijeron: no es justo, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y para eso instituyeron a los diáconos. Nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y la predicación de la palabra. La oración y la predicación de la palabra. En segundo lugar, así como los pastores tenemos la obligación de enseñar la palabra de Dios, cada creyente tiene un deber individual delante de Dios en cuanto al estudio y aplicación de las Escrituras. Es deber nuestro, hermanos, apartar un tiempo diario y específico para el estudio sistemático y ordenado de la palabra de Dios. Es deber nuestro como cabeza de familia no solo exponer a nuestros hijos a la Escritura en el devocional familiar, sino también crear en ellos sed por la palabra tan pronto ellos aprenden a leer. Es deber nuestro estar aquí en la iglesia con un corazón preparado, con un oído abierto para escuchar ese alimento que los pastores han preparado. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, dice Pablo en Colosenses 3:16. Y por último, si la palabra de Dios
es un manual de vida completo y suficiente. No solo debemos conocer ese manual cada vez mejor, sino también ponerlo en práctica. Hermanos, el asunto no consiste en que nosotros podamos repetir fielmente lo que la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios. El asunto consiste en aplicar esta doctrina en nuestra vida diaria, sobre todo cuando nos encontramos en medio de circunstancias difíciles. ¿De qué sirve conocer en detalle todo lo que dice Mateo 18 sobre la solución de conflicto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si no te oye? Ustedes conocen el texto. ¿De qué sirve, hermanos, conocer este pasaje en todos sus detalles si cada vez que tenemos un problema con alguien nos vamos a chismear con otras personas? ¿De qué sirve conocer lo que dice el manual si cuando tenemos un problema y un conflicto con otro hermano no aplicamos el manual? Queridos hermanos, estamos haciendo un uso apropiado de este manual completo y suficiente en la crianza de nuestros hijos, en el manejo de las presiones diarias, en medio de nuestra lucha contra la depresión, la ansiedad, la amargura, la envidia, el descontento. Estamos haciendo uso de este manual en el manejo de nuestro matrimonio, en el manejo de las relaciones amistosas, de nuestro noviazgo, de nuestra familia, de nuestro negocio. Estamos haciendo uso de este manual. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a ampliar este punto. Solo quiero citar estas palabras de Moisés: aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, dice Moisés, es nuestra vida.